He hecho un videojuego de terror usando ChatGPT en tan solo 7 días, en donde debes explorar un bosque, encontrar 5 corazones y quemarlos en una hoguera para acabar con el monstruo que habita en él. Buenas, yo soy Tori y en este vídeo voy a contarte cómo hice mi propio juego de terror en Unity en tan solo 7 días y utilizando ChatGPT y otras inteligencias artificiales. El otro día estaba hablando tranquilamente con ChatGPT y se me ocurrió preguntarle: oye bro, ¿me puedes hacer un videojuego? Claro bro, te lo hago. En un vídeo anterior ya hice el reto de hacer un videojuego en 7 días, en el que hice un videojuego de supervivencia en el que debes talar árboles, recoger madera y construir un barco para escapar de una isla. Os dejaré una tarjetita por aquí arriba si todavía no habéis visto el vídeo. Pero para este reto veremos si realmente las IAs son tan útiles para el desarrollo de videojuegos. Las reglas para este reto son: debo utilizar ChatGPT para la idea del videojuego y el código. Tengo que usar la inteligencia artificial Genie para los modelos 3D. Puedo utilizar algún pack de assets gratuito para hacer el escenario del juego o efectos visuales. Y por supuesto, tengo que terminar el juego en una semana. Lo primero que hice fue preguntarle a ChatGPT cuál sería la idea del videojuego. Aventuras matemáticas. Un juego donde los jugadores resuelven problemas matemáticos para avanzar en la historia. De entre todas las ideas que me dio ChatGPT, la que más me llamó la atención fue: supervivencia en el bosque. Perdido en un bosque oscuro, el jugador debe encontrar la manera de sobrevivir mientras es acechado por criaturas terroríficas. Nunca antes había hecho un juego de terror, así que pensé que para este reto era la idea perfecta. Le pedí que me desarrollase un poco más la idea del juego y las cosas más importantes que me dijo fueron: el jugador debe investigar un bosque oscuro. En el bosque hay un monstruo que antiguamente era un guardabosques. Hay notas repartidas por el bosque, hay que resolver puzzles y el jugador debe realizar un ritual para liberar al bosque de la maldición. Lo primero que hice fue abrir Unity. Creé un proyecto nuevo con el nombre de Creé un suelo y una cápsula que haría de jugador. Y le puse unas gafas de sol para saber hacia dónde está mirando. Después le pedí a ChatGPT que me diese el código para el movimiento en primera persona del jugador. Le puse el código a nuestro jugador y funciona perfectamente. Con esto ya tenemos un personaje que se mueve en un entorno 3D. Pero ahora mismo el juego no da mucho susto, así que vamos a solucionarlo creando un bosque oscuro. Para ello, primero me descargué un pack gratuito que contiene terrenos y skybox. Un skybox es básicamente una textura que se coloca en el cielo, que además de pintar un bonito cielo con nubes, también afecta a las luces y reflejos del juego. Pero como todos sabemos, en los juegos de terror siempre es de noche. Así que primero activé la niebla en la escena y del pack escogí este skybox que es de noche y hay una luna roja así como de sangre. Con esto ya tenemos una ladera de noche en la que podemos caminar y el juego ya va dando un poquito de miedito. Pero ahora está todo tan oscuro que no se ve un cagao. Y como todo juego de terror, el personaje tiene que llevar una linterna. Así que le coloqué una luz de tipo spotlight a la cámara del jugador, para que se mueva con él todo el rato y apunte siempre hacia donde esté mirando. Además, me descargué una textura para la luz de la linterna, para que parezca más realista. Pero ChatGPT me dijo que el juego transcurre en un bosque, y para hacer un bosque necesitamos árboles. Así que me descargué este pack gratuito de árboles que incluye varios tipos de árboles de distintos tamaños para darle más variedad al bosque. Coloqué algunos árboles en la escena y así quedó nuestro bosque. Ahora sí que da puto susto. Me cago. Para crear al monstruo que habita el bosque, primero creé una cápsula roja más alta que el jugador y por supuesto con sus tremendas gafas de sol. Después le pedí a ChatGPT que me diese el código para implementar la IA de nuestro monstruo, que de momento solo sigue al jugador y le hace cosas. Pero ahora mismo el monstruo no da susto, de hecho da más bien risa, como tú. Así que le pedí a ChatGPT que me diese más detalles de la apariencia del monstruo. De la descripción, lo más importante era que el monstruo tiene un cuerpo alto y delgado, que su piel es de madera y carne y que tiene unos ojos amarillos y brillantes. También me describió cómo debería comportarse en el juego. Su presencia emite un susurro o un sonido constante para asustar al jugador y su única debilidad es la luz intensa, que puede asustarle
hombre y ahuyentarlo. Después de esto, se me ocurrió utilizar una inteligencia artificial llamada Copilot, que es una IA para generar imágenes y así ver la apariencia de esta criatura. Así que copié la descripción del monstruo que me dio ChatGPT y le pedí a Copilot que me generase una imagen con esta descripción, generando así esta imagen. Una vez conocido el aspecto de este monstruo, es hora de utilizar la inteligencia artificial Genie, con la que vamos a generar varios modelos 3D para nuestro videojuego. Simplemente pegué la misma descripción del guardián sombrío que me dio ChatGPT y después de esperar unos segundos, este es el resultado. Bastante guapardo. Luego le pedí que me crease variaciones de este modelo 3D para elegir la que más me gustase. Y finalmente le pedí que me exportase el modelo con texturas de alta calidad, pero me generó esto. Así que abrí Blender para corregir las texturas del modelo 3D que me dio Genie. Primero le pinté una textura de madera y puse detalles como sangre en las manos y en la boca, además de plantas en la espalda. Por último, se me ocurrió pedirle a Genie una mandíbula y una calavera de ciervo para colocársela al monstruo como cabeza. Le pinté algunos detalles y este es el resultado. Y después de estar varias horas trabajando en el modelo, me crasheó Blender y perdí todo. Así que tuve que hacer todo de nuevo, pero más o menos conseguí el mismo resultado. Luego subí el modelo a Mixamo, que es una página donde puedes autorriguear un personaje para ponerle animaciones que te ofrece gratuitamente. Y después de estar ajustando los huesos, ya tenemos nuestro modelo rigueado. ¡Míralo el tío! ¿Cómo baila? Se la pela todo. Una vez que tenemos a nuestro monstruo modelado y rigueado, vamos a implementarlo en Unity. Primero oculté la cápsula roja y coloqué el modelo del monstruo en el mundo. Le coloqué dos luces amarillas en los ojos para que brillen de lejos y el jugador pueda ver de dónde viene el monstruo. Además, le coloqué este efecto en los ojos que queda bastante guapo. Luego me descargué el pack de animaciones de zombies de Mixamo y se las puse al monstruo, de forma que el monstruo se quedará en animación de idle. Pero si nos acercamos lo suficiente, nos detectará y entonces... Pero ahora mismo el monstruo cuando te ve, te persigue y cuando te pilla, se queda parado. ¿Y sabéis qué tienen todos los juegos de terror? ¡Yay! ¡Te la comí yo! Así es, un jumpscare. Así que creé una timeline de Unity y animé al monstruo y a la cámara del jugador para cuando el monstruo te pilla. Además, implementé un camera shake cada vez que el monstruo da un paso. Esto le da un efecto de tensión al jugador cuando el monstruo se aproxima. Y después de ajustar la animación del jumpscare, este es el resultado. Con esto ya tenemos al jugador, al bosque y al monstruo. Y ya tenemos un juego que da más susto. De hecho, mientras programaba tenía que estar así. Pero falta una cosa muy importante. ¿Cuál es el objetivo del juego? ChatGPT me dijo que el jugador debe hacer un ritual para derrotar al monstruo y liberar al bosque. Así que se me ocurrió colocar una hoguera en el centro del bosque y esconder 5 corazones por todo el nivel, que el jugador debe encontrar, recoger y quemar en la hoguera para completar el ritual, muy al estilo del clásico Slenderman. Para esto, primero hice más grande el bosque y le pedí varios modelos a Genie para decorar todo el nivel. Coloqué algunas estructuras, hice la zona del principio donde empieza el jugador y finalmente coloqué la hoguera donde se debe hacer el ritual y le puse un sistema de partículas para hacer el fuego. Además, ChatGPT me dijo también que en el juego se deben resolver puzzles para poder avanzar. Así que creé un puzzle muy sencillito en el que debes recolectar unos troncos que hay repartidos por el suelo y colocar un número específico de troncos en cada estructura para resolver el puzzle. Por último, añadí un texto en la esquina superior izquierda que le va indicando al jugador cuál es su objetivo actual. Estaba muy contento con el resultado del juego, pero después de jugar un par de veces, me di cuenta que el juego es muy difícil. Una vez que el monstruo te detecta, es prácticamente imposible escapar y siempre te acaba pillando. Entonces recordé que ChatGPT me dijo que su única debilidad es la luz intensa. Así que hice que el jugador tenga que recoger una cámara con la que puedes usar el flash para asustar al monstruo y así hacer que huya. Pero si pudieses utilizar el flash en cualquier momento, el juego no tendría gracia. Así que hice que la batería de la cámara se gastase con el tiempo y coloqué baterías por todo el bosque que puedes recoger para cargar la batería de la cámara. Además, creé una barra de batería
batería en la interfaz del juego en la esquina inferior izquierda. Por último, dibujé unas notas que puse al inicio del juego, para dar a entender al jugador que al monstruo le afecta la luz. Finalmente, creé un menú principal rápidamente antes de dar por terminado el reto. Y ya tenemos completado nuestro juego de terror. ¿O no? Pero falta la cosa más importante que tienen todos los juegos de terror, y lo que verdaderamente los hace dar miedo. Efectivamente, hablo de la música y los sonidos del juego. Para la música utilicé Suno, una inteligencia artificial para generar canciones. Así que le pedí una canción para el menú principal y otra para los créditos. Para los efectos de sonido no encontré una IA que hiciese buenos efectos de sonido, así que simplemente me descargué varios sonidos de Freesound y los implementé en el juego. Y después de hacer algunos ajustes y pulir algunas cosas, este es el resultado final. Al final conseguí terminar el juego en menos de 7 días, y la verdad que estoy impresionado con el resultado. Si hubiese tenido que hacer yo el código, los modelos 3D y la música, hubiese tardado meses. Así que con este reto podemos concluir que las inteligencias artificiales realmente son muy útiles para el desarrollo de videojuegos actualmente. Pero también es verdad que están muy limitadas y no siempre funcionan a la primera. De hecho, estaba tan contento con el juego que cuando terminé el reto publiqué el juego en itch.io. Y apareció en la página de Nuevos y Populares durante unos días. Además, algunos youtubers jugaron al juego e hicieron un vídeo y lo subieron a su canal. What the fuck? What the? Is he? What? Into the car. All right. Damn, that was satisfying. You dead, you son of a bitch. Where's my car? Uh-oh. Muchísimas gracias a los que habéis jugado el juego, y si tú también quieres jugarlo, dejaré un link en la descripción a itch.io para que lo juguéis. Es completamente gratis y el juego dura menos de 10 minutos. Bueno, eso ha sido todo por mi parte, espero que os haya gustado el reto y ponedme en los comentarios qué os ha parecido el juego. También podéis comentarme si queréis que haga otros retos como este. Y recordad que si os ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!